A continuación, quinto conversatorio internacional sobre derecho global. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida al quinto conversatorio internacional sobre derecho global. En esta ocasión, la revista Derecho Global Estudios sobre Derecho y Justicia celebra su sexto aniversario. Y este año, 2020, acoge la celebración del vigésimo aniversario del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual, sin duda alguna, es un referente de buena calidad en la edición y el buen hacer de las publicaciones periódicas. En este orden de ideas, ¿qué mejor tema para tratar en este conversatorio que el derecho internacional y su evolución en los últimos 20 años? Para lo cual, nos honra recibir esta tarde a tres excelentes profesores de talla internacional, como lo son don Manuel Becerra Ramírez, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. A don Ricardo Bello Galvis, director del Anuario Colombiano de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Colombia. Y a don Luis Ángel Benavides Hernández, experto en Derecho Internacional Humanitario, profesor de la Facultad de Derecho de esta universidad. Hablar de evolución del derecho internacional en los últimos 20 años es hablar de la transición del mundo a la era de la globalización, en donde los parámetros de convencionalidad y los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cada vez están más presentes en el derecho interno mexicano, produciendo un impacto de profundo calado que suscita la transformación del derecho. Pero, ¿cómo debemos interpretar esos tratados? ¿Cuáles son los desafíos del derecho internacional en lo que resta de la primera mitad del siglo XXI? Y finalmente, ¿cómo es el derecho internacional de los derechos humanos que ha influenciado tanto en la conformación de un derecho global? Estos son los temas que abordaremos en este conversatorio. Cedo el uso de la palabra, sin más, al doctor Manuel Becerra Ramírez. Él nos tocará el tema de la interpretación de los tratados en materia de propiedad intelectual. Muchas gracias por participar, doctor. Bienvenido. En principio, quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara la oportunidad de participar en esta mesa redonda en el marco de la muy prestigiada Feria Internacional del Libro y concretamente a la doctora Silvia Patricia López, directora de la revista Derecho Global, Estudios sobre Derecho y Justicia. Primero, mencionaré dos efemérides trascendentales. En este año se cumplen 20 años de vida del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, en cuyas páginas se han abordado temas de gran importancia para el derecho internacional. Y el año pasado se cumplieron 50 años de existencia de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual sin duda marca un hito sustancial en la evolución del derecho convencional. Sin embargo, a 50 años de Viena 69, podemos constatar que la práctica de los tratados
ha creado sistemas individuales que tienen características específicas. Tal es el caso de los tratados sobre propiedad intelectual, como lo veremos a continuación. En efecto, la inserción del derecho de la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio ha producido su intenso y rápido desarrollo. Y estos tratados internacionales que contienen normas de propiedad intelectual poseen características bastante originales e interrelaciones con otras normas como las de los derechos humanos que requieren una cuidadosa interpretación. Es impresionante el desarrollo de los tratados de libre comercio en materia de propiedad intelectual a partir de principios de la década de los 90, su rapidez, en menos prácticamente de 2 décadas han proliferado y además han establecido características concretas que a su vez han instaurado estándares de regulación de una materia como es la protección del conocimiento por la vía de los derechos de la propiedad industrial o los derechos de autor que impactan indudablemente a la economía y a la cultura de los estados que los celebran. Estos tratados tienen características que los colocan en una categoría especial. En principio, acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o por sus siglas AFPIC en español, o TRIPS por sus siglas en inglés, es un tratado dentro de otro tratado, pues es el anexo 1C del convenio de Marrakech, por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado en 1994 y que entró en vigor en 1995. Así, AFPIC es el punto de referencia de la nueva generación de derechos de la propiedad intelectual y a AFPIC le siguen una gran cantidad de tratados sobre propiedad intelectual que tienen características tales como en muchos casos proyectan las leyes nacionales de los países desarrollados en forma acentuada de los Estados Unidos. En el último tratado de libre comercio celebrado por México, Canadá y Estados Unidos, podemos ver ahí la Millennium Copyright Act de los Estados Unidos y que se mete vía tratado, un tratado internacional al derecho mexicano, por ejemplo. Además, son tratados de carácter legislativo por su carácter detallado, con normas adjetivas y sustantivas que se transfieren de un estado a otro, creando estándares normativos que tienen que adoptar los estados partes. Además, crean una saga de tratados que gradualmente tienden a reforzar la protección de la propiedad intelectual. A estos tratados reforzados, la doctrina les ha denominado AFPIC Plus o TRIPS Plus por sus siglas en inglés. Además, por la abundancia de tratados primordialmente de carácter bilateral sobre propiedad intelectual, se crea un enjambre de normas convencionales que la doctrina metafóricamente ha bautizado como Noodle Bowl. Es decir, son como una cacerola con una gran cantidad de espaguetis rebosantes. Esos son los tratados de libre comercio en materia de propiedad intelectual. Además, estos tratados tienen un carácter expansivo, es decir, son tratados que traen como obligación contraer otros tratados. Aquí valga la expresión, es una suerte de matriushka, que son tratados que traen la obligación de contraer otros tratados. Por ejemplo, en el T-MEC mexicano hay la obligación, sin más, sin poner a discusión, que México debe de ser parte de UPOF 91 sobre variedades vegetales. Simplemente así, es un tratado que trae la obligación de adoptar otro tratado. Asimismo, estos tratados, por su carácter omnicomprensivo, tocan aspectos inclusive de colisión con los derechos humanos, que es el caso de las normas en materia de la salud y de acceso a la cultura. Bien, pues estas características, aunadas a varios fenómenos de las relaciones económicas internacionales, tales como las revoluciones industriales, han hecho poner en el centro al conocimiento
como objeto del comercio y de la economía internacional, lo cual ha acuñado el concepto de economía del conocimiento o bien capitalismo cognitivo. Esto es importante mencionar, pues está relacionado directamente con el derecho de la propiedad intelectual, pues es mediante este conjunto de normas que se protege el conocimiento tecnológico mediante patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor. Por otra parte, también hemos notado que este movimiento de los tratados de libre comercio también tiene ciertas inflexiones, es decir, atenuaciones a este movimiento de endurecimiento de los tratados. Concretamente, han traído un movimiento de atenuación de su rigidez. Y precisamente esa atenuación está dada por el acuerdo de Doha, que en realidad es un elemento de interpretación de los tratados internacionales en materia de farmacéuticas, que convive con las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La declaración de Doha de 2003 esencialmente reconoce el gran problema de acceso para los países subdesarrollados a los medicamentos en caso de enfermedades epidémicas como el SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras más. En consecuencia, reconoce en estos tratados ciertas flexibilidades que concretamente tienen los acuerdos ADPIC. Esas flexibilidades son tienen que ver con la laxitud en las licencias obligatorias, el reconocimiento de que los países miembros tienen el derecho a determinar lo que significa una emergencia nacional, etcétera. Con esto se marca un movimiento cada vez, insisto, más pronunciado por tomar en cuenta los derechos humanos, en el caso concreto, el derecho humano a la salud, cuando se trata de proteger la propiedad intelectual. Entenderíamos que ADPIC contiene normas que pueden ser adaptadas a condiciones internas de cada Estado miembro. Estas flexibilidades permiten que se apliquen las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público y con base en dichas normas de interpretación, cada disposición del acuerdo sobre los ADPIC se leerá a la luz del objeto y fin del acuerdo, tal como se expresa en particular en sus objetivos y principios. Esto es muy interesante. Estas guías, estas se constituyen en verdaderas guías de interpretación, que son los principios contenidos en los tratados que tienen que ver con lo siguiente. Uno, las partes podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y la nutrición de la población o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico. Dos, las partes en ADPIC pueden aplicar medidas apropiadas siempre que sean compatibles con lo dispuesto de dicho acuerdo para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o que redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. Con esto podemos decir, con estas flexibilidades que presenta Doha, se pone en la mesa de los estados partes la tarea de interpretar las normas de los tratados en materia de propiedad intelectual. De acuerdo, esa interpretación debe de ser de acuerdo a las necesidades y condiciones internas en el momento de adaptar la normatividad de su legislación. También es relevante notar que hay valores que están previstos en los tratados que sin duda sirven como elemento de guía a la interpretación. Concretamente, proteger la salud y la nutrición de la población, la promoción del interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, pero eso tiene también límites, que son esas medidas, que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en ADPIC, es decir, con estas flexibilidades no se niegan los derechos de la propiedad intelectual, sino que se supeditan a altos valores que están ligados con derechos humanos, como son el de la salud y al desarrollo. También hay que hacer notar que las flexibilidades
se presenta como una facultad de los estados, es decir, la utilización de la fase, fase que tiene Doha de podrán adoptar es meramente facultativa. Los estados pueden decir si su legislación sin ningún problema adopta las flexibilidades. En suma, se pone a la salud como un bien jurídico altamente protegido. En términos generales, con las flexibilidades nos encontramos ante un movimiento bastante interesante, puesto que eso significa una posibilidad de adoptar de acuerdo a las necesidades, por supuesto, y es como una recuperación de los estados de la soberanía en el sentido de determinar normas que convengan a la salud, al acceso a la cultura fundamentalmente. Con esto, me parece, para cerrarlo, diría que estos tratados internacionales vis a vis las flexibilidades se convierten en normas vivas sujetas a interpretación. Y ese es un verdadero reto y una oportunidad para los países que no cuentan con un desarrollo en materia científica y tecnológica como lo tienen los países desarrollados con los cuales realizan este tipo de tratados. En términos generales, esa sería mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Becerra Ramírez. Cedo el uso de la voz al doctor Ricardo Abello Gálvez. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar presente hoy aquí con ustedes. Todo un honor estar con el doctor Becerra. Sin lugar a dudas ha sido un gran referente de todos nosotros, así como estar acompañado por un gran amigo de hace ya muchos años, como lo es el doctor Benavides. Y Silvia, pues muchas gracias por esta moderación y por la invitación para estar aquí presentes. Y obviamente pues agradecerle a la Universidad de Guadalajara y felicitar muy especialmente a el Anuario Mexicano de Derecho Internacional en sus 20 años, que pues han sido un ejemplo también para todos nosotros y para crear también el Anuario Colombiano de Derecho Internacional, sin lugar a dudas, que siempre hemos tomado y seguido el ejemplo del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Para el día de hoy, en este conversatorio sobre derecho global, he propuesto como tocar muy brevemente tres puntos que creo yo van a ser el reto que tendrá el derecho internacional en los próximos años, y por eso diría yo que son como los retos que se deben consolidar en esta primera mitad del siglo XXI. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el tema de la financiación de las organizaciones internacionales. El segundo que propongo es la dificultad frente a las circunstancias que excluyen la ilicitud en materia de responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito. Y el tercero es la importancia de establecer ese vínculo entre el derecho del medio ambiente, el derecho al medio ambiente y los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, voy a empezar con el primer punto, con el que creo que desde hace ya varios años y sobre todo a lo largo de este siglo, se ha criticado mucho el tema de los de la financiación y del funcionamiento de las organizaciones internacionales. Y en ese sentido creo yo que es necesario, es importante reevaluar el tema. Vemos cómo el retiro, por ejemplo, de un estado como Estados Unidos, de la UNESCO, el no aumento en las cuotas de pago de organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí depende directamente de la Organización de Estados Americanos,
lo que está pasando en este momento con la comunidad andina y la falta de recursos que tiene específicamente el Tribunal Andino de Justicia, pues son temas que nos deben llevar a pensar profundamente sobre el tema. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas tiene un funcionamiento en el que prácticamente cerca del 30% del presupuesto de la organización depende de los Estados Unidos. Y así con las grandes potencias. Y pues esto ha sido también utilizado para presionar ciertas decisiones en un momento dado. Creo yo que esto debemos buscar un esquema que lleve a la autonomía de estas organizaciones y en ese sentido yo creo que debemos pensar en cómo financiar de una forma distinta estas instituciones. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza el sistema que utiliza la Unión Europea, por ejemplo, de tener uno o dos puntos de el impuesto al valor agregado IVA como medio de financiación. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que a la Organización de Naciones Unidas la financie uno o dos puntos de los impuestos de salida de los vuelos internacionales? Si bien es cierto que en este momento habría dificultades porque los vuelos internacionales están en su momento más crítico como consecuencia de la pandemia, creo yo que igual en un momento dado, cuando se reabran los cielos y las fronteras, pues volveremos a ese esquema de vuelos que había anteriormente y podría ser una muy buena fuente de financiación de las diferentes organizaciones internacionales. Me parece que esto redundaría en la objetividad e independencia de las organizaciones internacionales y específicamente de una entidad como lo es la Organización de Naciones Unidas. Esto lo dejo como una propuesta para pensarlo y mirar cómo podemos más adelante establecer estos cambios si llegan a darse para poder lograr este objetivo de que las organizaciones no dependan de la buena voluntad de los estados para decidir cuándo van a entregar los recursos y cumplir con sus obligaciones anuales de cada una de las instituciones. Entonces, ese sería el primer punto. Con relación al segundo punto y tal vez en la idea misma que presentaba el doctor Becerra, creo que mucho se ha hablado ahora durante la pandemia de cuáles son esas normas que deben ser aplicadas y se debe legislar para una situación tan compleja que nos tomó tan de sorpresa y de forma tan inesperada como ha sido todo lo relativo a la pandemia y todo lo relativo al COVID-19, que no es el primero y creo también que no será el último. Entonces, tuve la oportunidad de ponerme a revisar un poco estos temas, mirando también ciertas actuaciones que han ocurrido por parte de estados a nivel internacional. Y, por ejemplo, cuando uno ve que un estado como Turquía retiene un avión que tiene insumos médicos que van para España, ¿se podrán invocar estas circunstancias que excluyen la ilicitud? Ese es como el punto que creo yo y que venía a trabajar el día de hoy, y es, por ejemplo, el artículo 23 de el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas relativo a la fuerza mayor. ¿En qué consiste la fuerza mayor? Y en esto, cuando estamos hablando de las circunstancias que excluyen la ilicitud, es que hay determinados momentos, hechos, en los que ese hecho ilícito no sería ilícito si hay una circunstancia como la fuerza mayor que se encuentre de por medio en ese hecho. Entonces, por ejemplo,
cuando hablamos de fuerza mayor, estamos hablando de una fuerza irresistible, de un acontecimiento imprevisto, que son ajenos al control del Estado. Podríamos decir en este caso que para Turquía, todo el problema sanitario generado por la pandemia puede ser algo que está ajeno al control del Estado, que es un acontecimiento irresistible o imprevisto, y en ese sentido quedaría excluida la ilicitud de ese hecho. Esa es como la pregunta que uno podría formularse en este caso. Lo mismo sucede con el peligro extremo. ¿Estaríamos en este caso frente a una situación de peligro extremo? El peligro extremo, que es cuando están de por medio la vida de otras personas y que hay que proteger esa vida, podría aplicarse esta figura que excluiría la ilicitud. Entonces, quedaría excluido en este caso si razonablemente no hay otro modo de salvar la vida o la vida de otras personas confiadas al cuidado de una persona. Entonces, fíjense cómo hay una serie de situaciones, de reacciones que los estados han tenido en esta situación de pandemia que nos lleva a pensar si puede haber una colisión de situaciones en que dos estados se encuentren ante una de estas figuras de fuerza mayor, de peligro extremo, o un estado de necesidad, que son las tres figuras que yo quería tocar aquí el día de hoy a modo de presentación esta charla, porque cuando estamos hablando de estado de necesidad, hay una exclusión del hecho ilícito cuando es el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente, o que no afecte gravemente un interés esencial del Estado, de los Estados con relación a los cuales es esa obligación. Entonces, fíjense cómo es absolutamente relevante, interesante, el análisis de estos tres artículos del proyecto de responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito con relación a lo que nos ha ocurrido a nivel mundial en este 2020. Como tercer punto, quería tocar lo relativo a esa deuda que creo yo hay hoy en día con relación al medio ambiente. Todo lo que ha ocurrido, pues cuando vemos, por ejemplo, en los últimos 4 años, cómo ha habido una posición de alejarse por parte del gobierno de los Estados Unidos de todo lo relativo al medio ambiente. Y en ese sentido es interesante ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho y ha venido trabajando desde hace ya varios años con relación a, en los casos de comunidades indígenas, por ejemplo, y las comunidades afro, cómo en esos casos se ha establecido un vínculo muy cercano entre la esencia misma de esas comunidades con relación al medio ambiente. Entonces, fíjense lo interesante, cómo un derecho del medio ambiente que ha sido característico de esa visión westfaliana de una relación interestatal con relación a la protección del medio ambiente entre los estados, que es ese derecho del medio ambiente internacional, lo vamos transformando a ese derecho que tenemos todos los individuos para, con relación a tener y poder gozar de un medio ambiente sano. Entonces, cuando estamos hablando ya de ese disfrute y ese derecho a un medio ambiente sano, estamos ya llegando a un vínculo directo con los derechos humanos, que es la tarea que ha venido haciendo
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esas decisiones y que la consolida y avanza en la opinión consultiva número 23 que fue solicitada por el Estado de Colombia. Entonces, en este sentido, creo yo que estos son los retos que tiene el derecho internacional en los años a venir para poder zanjar y cumplir con una deuda histórica hacia el medio ambiente, con un problema para resolver los conflictos que puedan surgir como consecuencia de la pandemia también a nivel interestatal. Y el tercer elemento, el de la financiación de las organizaciones internacionales, que creo yo que es urgente que haya una autonomía y que las organizaciones no estén dependiendo de la financiación estatal para poder sobrevivir y adelantar el trabajo que les ha sido encomendado en esos tratados constitutivos. Creo yo que por lo pronto dejo ahí con relación a estas tres píldoras de los retos que hay, los desafíos que hay para el siglo XXI en derecho internacional y pues quedo atento a los comentarios y conclusiones que se puedan sacar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo Abello Gálvez. Cedo el uso de la voz en este momento al doctor Luis Ángel Benavides Hernández, que tratará el tema del derecho global y el fortalecimiento de los derechos humanos. Por favor, doctor. El micrófono que nos está oyendo. Muchísimas gracias a la organización de la Feria Internacional del Libro, a la Universidad de Guadalajara, a la doctora Patricia, a mis colegas, el doctor Manuel Becerra y al doctor Ricardo Abello, que me acompañan el día de hoy. Muy agradecido de estar aquí y pues creo que es un muy buen ejemplo precisamente este derecho global, el tener a los directores de los dos anuarios de derecho internacional más importantes del continente americano, sin lugar a duda, y que, bueno, eso habla también, creo que muy bien, de lo que se puede hacer en Latinoamérica en esta materia. El tema que voy a abordar el día de hoy es precisamente sobre el derecho global y el derecho internacional de los derechos humanos, cómo es que se ha venido fortaleciendo, y en el sentido de que el derecho global cambia un poco el paradigma, lo que normalmente se considera, del derecho internacional general. Es un paradigma en el que se va centrando hacia el individuo y no tanto hacia el Estado. Como ustedes saben, tradicionalmente el Estado es el eje sobre el cual el derecho y las relaciones internacionales pues se desarrollaron durante muchísimos años. Al tener al Estado como sujeto principal de las relaciones internacionales y del derecho en sí mismo internacional, lo importante aquí es ver esta noción de cómo se puede ir logrando que a través del propio derecho va cambiando de una manera, digámoslo, proporcional la noción de soberanía con la de respeto a los derechos humanos. Está basado, digámoslo, tradicionalmente en dos grandes aspectos. Uno, el aspecto en que había lo que se conoce como el dominio reservado de los estados, es decir, un control absoluto y un ejercicio de la soberanía absoluta, principalmente en dos de sus elementos. Uno que es el territorio y el segundo, la población. Y en ese sentido, pues, la población se consideraba como un elemento necesario del Estado y que dependía para todo del propio Estado, en el cual, pues, no había por qué rendir cuentas de lo que ocurría con esa población, porque se trataba de una cuestión que era única y exclusivamente de cada uno de los estados.
Ustedes recordarán también que con base en el principio de la igualdad soberana de los estados, pues no existe ningún poder supranacional en principio para cuestionar la labor o la actuación de los estados. Eso normalmente, esa actitud la tuvimos todavía a principios del siglo XX. Posteriormente eso irá cambiando un poco. Digamos lo que la primera diferencia que empieza a haber para esta disminución del poder de los estados es un poco con la y en el mismo tiempo con esta noción de la protección de los estados, viene con la idea de la protección diplomática. Y la protección diplomática es interesante porque no se trata de la protección de los individuos per se, sino se trata de una protección de los intereses de los estados, principalmente intereses comerciales. Es decir, aquí es el estado el que va asumiendo las demandas o las necesidades que tienen sus propios nacionales vis-a-vis otro estado. Entonces, esto normalmente o en muchas ocasiones se presentaba cuando teníamos o los estados tienen o ven que sus nacionales sufren de alguna violación en sus derechos, ya sea personales o patrimoniales, y entonces el estado del cual son nacionales puede ejercer una protección. Esta protección es indudablemente una protección de corte o de naturaleza meramente voluntaria por parte del estado, es decir, no existe una obligación para otorgarla y tampoco se puede exigir esa protección. Y esos son, digamos, que los primeros intereses que se van formulando y que se esgrime o que se esgrimía para lograr eso, es que los estados en donde esas violaciones se cometían, pues no contaban con los estándares internacionales para protección de las personas extranjeras. Es ahí cuando se va impulsando una necesidad de ir creando estándares internacionales para protección de extranjeros en otros territorios y eventualmente se irá esto desarrollando en una noción de protección de los derechos humanos. Ideas como el principio de un debido proceso, un juicio justo y demás, que son argumentos que se esgrimían al momento de ejercer una protección diplomática, aun cuando se trataba de protección de intereses de los estados, pues bueno, son argumentos que después se irían desarrollando y que adquirirían una mejor forma ya en la noción del derecho internacional de los derechos humanos. En México lo conocemos muy bien porque ahí tenemos lo que se llama como la cláusula Calvo, que también es una cláusula de corte internacional regional, en donde precisamente se impide a los nacionales de otros países el solicitar esa protección diplomática para que se sujeten a las reglas del derecho en el país en donde se encuentran. El gran avance, y aquí es donde yo hago la relación con el derecho global, es cómo vamos pasando poco a poco de una noción de derecho internacional centrado en el Estado a una noción de un derecho centrado en el individuo. Y aquí tendríamos varias ramas importantes. La primera sería el derecho de la guerra, que en su acepción original va a regular la conducta del Estado en una actividad tan importante como es la guerra, pero que en su desarrollo posterior como derecho internacional humanitario centraría toda la noción de protección de los derechos humanos con base en el individuo. El siguiente elemento sería el derecho de los refugiados, principalmente debido en la Primera Guerra Mundial a la crisis que se sufre en Europa por las llamadas nacionalidades. Esto también es muy importante porque empieza a desarrollarse un derecho de grupos en situación de vulnerabilidad y de minorías.
El tercer elemento es el derecho penal internacional. Y este desarrollo del derecho penal internacional surge principalmente, digamos, o empieza a tener un gran desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de forma particular con los juicios de Núremberg. Y en mi opinión, el elemento que es esencial para ir desarrollando o ir cambiando un poco la lógica de derecho internacional hacia un derecho global centrado más en el individuo, es esta noción de la responsabilidad penal internacional, el reconocimiento de que los individuos son penalmente responsables por sus actos, más allá de que pudieran ejercer una labor oficial como incluso jefe de Estado. Eso es un elemento muy importante. Y el cuarto elemento es el del derecho internacional de los derechos humanos, su desarrollo, que también tiene un gran desarrollo a partir de estas tres acepciones antes señaladas. Bueno, entonces vemos cómo la protección internacional de los derechos humanos tiene un doble origen. El primero es una protección de los intereses de los estados que hace suyo los agravios de otros los agravios de los nacionales que le fueron realizados por otros estados. Y la segunda acepción, que es quizás la más conocida, es el desarrollo de los derechos humanos como un límite del actuar de los estados, ¿no? Y principalmente hacia sus propios individuos. Recordemos, por ejemplo, que en Núremberg no... uno de los también avances importantes que tenemos es el concepto de crímenes de lesa humanidad. Y el crímenes, la noción de crímenes de lesa humanidad surge porque precisamente las únicas reglas que teníamos para la protección de las personas en situaciones como la vivida durante la Segunda Guerra Mundial se derivan únicamente del actuar de los estados vis-a-vis, es decir, las acciones que un estado enemigo pudiera hacer en contra de la población de otro estado. En la Segunda Guerra Mundial y en Núremberg, una de las decisiones más importantes es el de señalar que muchas de las violaciones que se habían cometido contra la población en Europa era precisamente, por ejemplo, la población judía en Alemania, en donde es el propio Estado el que comete esos actos. La única forma de poder juzgar esos actos era a través de la creación de un nuevo concepto en ese entonces de crímenes de lesa humanidad. Entonces, como podemos ver, hemos pasado en el desarrollo del derecho internacional desde una noción centralista en donde es el propio Estado el que se mantiene en el como eje de todas las relaciones tanto políticas como jurídicas en su actuación en el marco internacional, hacia una noción en donde, y ahí es donde entra el derecho global, el individuo empieza a tomar cada vez mayor importancia. Y esto lo relaciono con las dos participaciones que me precedieron, porque ahí es el elemento esencial. El individuo ya forma parte de un eje, si se me permite, transversal de las relaciones internacionales y que atiende a situaciones que son de naturaleza global. Las pandemias, por ejemplo, el medio ambiente, la protección de el acceso a cierta información, son elementos que van más allá o que trascienden el puro interés de los estados. Esos dos ejemplos, la materia de salud y la materia de medio ambiente, serían como que los dos grandes ejemplos que se han desarrollado a partir de una noción verdaderamente global del derecho internacional. Y creo así que pues podemos nosotros encontrar un equilibrio entre tanto intereses del Estado como los intereses del individuo y en llegado el momento la necesidad de hacer una ponderación de derechos, en mi opinión, deberían siempre de preservarse la noción de protección de los derechos humanos. Simple y sencillamente por una razón, es que el Estado es una creación del ser humano y sin ser humano no hay Estado, ¿no?
podemos tener ser humanos sin Estado, pero no puede ocurrir a la inversa. Ahí mis conclusiones, y lo dejaría algún otro comentario para una reflexión final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ángel Benavides Hernández. A manera de conclusión, efectivamente les pediría unas últimas palabras de reflexión. Como se espera la transición de estos derechos humanos a un derecho global, ¿cuáles serían los retos de este de estos derechos humanos? Por favor, doctor Manuel Becerra. Pueden dar un hilo conductor. En principio, me parece que en estos últimos años, fundamentalmente a finales del siglo pasado, ha habido podemos decir, una patología de las relaciones internacionales y del derecho internacional, concretamente en la crisis del multilateralismo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en lo que decía el doctor Abello, la incapacidad de los organismos internacionales de sustentarse al final de cuentas. Yo lo veo, por ejemplo, en un seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un presupuesto tan magro, y por otra parte, gran parte de su presupuesto viene de Estados Unidos, y que no es parte de la Convención Americana, inclusive de la Corte Interamericana, es totalmente una anomalía. Pero eso se debe precisamente a un retiro del multilateralismo. Esta es una primera cuestión. Y otra es que el mismo desarrollo del derecho internacional nos está estableciendo ritmos, es decir, yo lo que trataba, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, es cómo los estados o el desarrollo de la protección de la propiedad intelectual se estaba haciendo en contra de los derechos humanos. Entonces, de repente aparecen, no es que sea así como arte de magia, sino en virtud de la patología internacional, es decir, la falta de acceso a la salud, por ejemplo, que produce un movimiento que detiene esta línea de fortalecimiento de la propiedad intelectual, que al final de cuentas muchas veces para proteger la tecnología de los países desarrollados. O sea, el factor derechos humanos es muy importante, y eso es lo que menciona el doctor Benavides. Y yo cuestionaría si no estamos al frente de la creación de una especie de orden público internacional compuesto por normas de derechos humanos, de derecho humanitario internacional, y no se diga de normas en materia de derecho del medio ambiente. Eso sería mi, para no abusar de mi participación, eso sería mi conclusión. Muchas gracias, doctor. Muy brevemente, por favor, el doctor Ricardo Avellí. No, y contundentes en este sentido. Yo creo que efectivamente hay una necesidad de fortalecer nuevamente el derecho internacional, de fortalecer las instituciones internacionales, y de buscar que haya también una serie de eventos, de mecanismos que permitan que se pueda cumplir con ese artículo de la Carta de las Naciones Unidas, el 1, que no recuerdo esto, entonces es el 1 o el 2, en el que se habla de que hay una igualdad entre los estados. Yo creo que eso es fundamental, poder volver a esto, y porque cada vez estamos viendo más desigualdades en el mundo, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y creo yo que eso se va a ver de forma absolutamente clara ahora con el tema de la pandemia y la vacuna, por ejemplo, de lo que hablaba el doctor Becerra, en el sentido en que quiénes van a ser los primeros que van a tener derecho a la vacuna, cómo se va a manejar lo relativo a esa distribución de la vacuna.
Entonces, Así es. en ese sentido, creo yo que tanto lo que dice el doctor Benavides como el doctor Becerra son fundamentales. Muy bien. Por favor, doctor Luis, sus conclusiones muy brevemente. Sí, bueno, mi conclusión es que no podemos resolver los retos que enfrenta hoy en día el mundo con una lógica centrada en el Estado. Esa lógica centrada únicamente en el Estado y en los intereses del Estado no pueden funcionar más y tenemos que cambiarla hacia ver qué es lo que beneficia más a la humanidad. El medio ambiente y la salud creo que son dos ejemplos esenciales de ello. Veremos qué pasa. Ahí está el gran reto para el desarrollo del derecho global. Gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos ustedes su participación. Muchas gracias por asistir a este quinto conversatorio internacional sobre derecho global. Muchos años más de vida al Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. La 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 la